Hola. Hay un par de cosas que quisiera repasar. Mi marido no está en casa. Bueno, en realidad quería hablar con usted. ¿Conmigo? Sí. Bien. Pues será mejor que entre. Terminaré enseguida. Mi jefe es un poco pesado, ya sabe, recién salido de la universidad, no duerme si no pone todos los puntos sobre las íes. ¿Qué es lo que me quería preguntar? Bueno, hay un pequeño matiz de tiempos que tal vez no hemos entendido bien y queríamos... ¿Quiere que le ponga las flores en agua mientras está aquí? Bueno, en realidad son para usted. Son preciosas. Sí que son bonitas, ¿verdad? No huelen demasiado bien, pero son bonitas. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Le apetece un té frío? Sí, gracias. Oh, no mire eso. Estoy fatal en esa foto. Oh, yo no diría eso. ¿Es reciente? No, ojalá. Pues a mí me parece bastante reciente. Nos casamos hace 14 años. ¿Me está tomando el pelo? No, ni hablar, vamos. ¿Quiere azúcar? Sí, señora. ¿Sabe? Yo me crié en un pueblo como este. Pero usted se espabiló y se largó. ¿Y por qué no lo hizo usted? Hasta que la muerte nos separe. ¿Y usted? ¿Está casado? 2. Bueno, lo estuve, si no recuerdo mal. No duró mucho tiempo, yo nunca estaba en casa. Supongo que ella se cansó de las llamadas desde Miami o las postales desde Des Moines. Siempre tenía un tío de reserva. Cualquiera que tuviera tiempo para llevarla al cine o tomar una cerveza. O una moneda para la gramola. ¿Me dejó? ¿Y usted qué? Ya sabe lo que pasa en el sur, señor Anderson. Acabas tus estudios y te casas con el primero que te haga reír. Seguro que es un tipo muy majo. ¿Sabe? Mi jefe está obsesionado con una hora. 50 minutos, para ser exacto, que su marido pasó en compañía de usted, según él. Supongo que así fue. Supongo que sí. Pues es una lástima. Porque eso significa que no tengo ninguna excusa para quedarme más tiempo. Bueno. Gracias por el té. Gracias por las flores. De nada. ¿Sabe cómo se llaman? Un tipo me dijo que se llaman trompetas sarracenas. Eso es. Mi padre las llamaba damas del infierno porque son insectívoras. ¿Se dice así? Sí. Su precioso color es el cebo. A los insectos les atrae y ¡zas! Estiran la pata sin tiempo para quitarse los zapatos. Tal vez debería haber elegido una flor más apropiada.